Uno, dos, uno, dos. Good evening, ¿me escuchan? Yes, good evening. Permítame. Que algunas veces estas tonteras se creen más inteligentes que uno. Pero uno les tiene que enseñar que tienen que hacer caso. ¿Quién es el que manda? Sí. Sí, perfecto. Así es. No me quiere aceptar este dispositivo. Creo que es el Zoom el que no lo quiere. Permítanme. Uno, dos. Yo la escucho. Sí. Bien. Sí, sí, yo sí. Sí la escucho bien. No, sí, no, es que no los escuchaba, o sea, no se estaba ocupando el Bluetooth. Hoy ya se está ocupando, hoy ya los escucho. Chévere. Okay. Entonces, sí, permítanme que hay alguien aquí que como que tiene problemas. Okay. Good evening. How was your day? Have you practiced the alphabet? Yes. Okay. Yo sí. Let's see. And how is ¿Cómo les va con los ejercicios? ¿Por dónde van de la plataforma? Es que yo no puedo entrar a ver el desempeño de ustedes, entonces ustedes me tienen que contar. Okay. Pues bueno, yo fui una, creo yo, de las que estuve hablando con ustedes a través del chat y ya voy por la segunda lección. La primera parte, lectura ya la terminé. ¿Verdad? Qué ya bueno. Ahorita ya voy con la segunda, que es con los números, de los dictados de los números. Ajá. Ya hice esa actividad de los números y me quedé a la mitad de la segunda lección de hoy por este día. Mire, qué bien. Qué bien, va bien adelantada. Eso es muy bueno. Ya ve que de poquito en poquito. Sí, pero fíjese que le quería consultar una cosa. Dígame. Verdad no es tan necesario aprenderse de memoria los pronombres y los adjetivos, porque eso siento yo que me hace un,
poco dificultad porque yo tuve que anotarlos y ver más de 8 veces el video para decirle, para poderlo entender, ¿verdad? Y irlo contestando, porque sí me costó un poco. Yo se los puse ahí también en el PPT. Estúdielos, repáselos, pero no es aquello de que así como cuando nos aprendimos las tablas, ¿verdad? Que, o sea, la idea es que usted aprenda a usarlo, pero que sea algo que sea como natural en usted, ¿verdad? O sea, que usted no se sienta obligada a estar utilizando las cosas memorísticamente, ¿verdad? Sino que así como usted, cuando usted aprendió a hablar el español, que no estuvo aprendiendo así, Como memorizando cada reglas, cosa, ajá, ajá, correcto. memorizando cada cosa. Entonces, yo sí les pongo, digamos, lo de las fórmulas, para que ustedes sientan como más fácil ir cambiando dentro de la fórmula. Digamos, el sujeto, el verbo y todo eso, ¿verdad? Para que les sea como más fácil ir haciendo sus propias oraciones, ¿verdad? Pero no es para que. Es que muchas veces cuando queremos obligarnos a estar memorizando cosas, le llegamos a tener cierta fobia a las cosas. Entonces, la idea es que usted lo vaya. Como absorbiendo y que lo vaya entendiendo, que lo vaya utilizando, pero de una forma natural, que no se sienta usted, ¿cómo se llama? ¿Cómo decirle? Con la exigencia de memorizar, ¿verdad? No, no Sí. había encendido la cámara. No. Nuria, ¿qué era lo que quería preguntar? Nuria. Nuria Escobar. Tiene levantadita la mano ahí. Hello. Solo dejó levantado la mano y no dice por qué. Ok. Bien, ya vemos 18 gentes. Vamos a empezar. Hoy sí voy Okay. a poner la alarma porque ayer me pasé. Bien, pero es que disfruté con ustedes. Es que escuché que la mayoría estaba pronunciando y al principio les costaba, pero después poco a poco se fueron soltando y esa es la idea. O sea, que entre más practiquen ustedes, mejor. Y yo sé que algunas veces se oye como demasiado, ¿verdad? Pero créanme que sí se escucha la diferencia entre la gente cuando está pronunciando y por eso algunas veces lo hago volver a pronunciar. Porque más de alguno ahí se me equivocó y ya cuando vuelve a repetir, entonces ya lo hacen diferente. Vamos a repasar otra vez lo que era el alfabeto, ¿verdad? Porque hoy vamos a hacer algo que lo ocupan bastante a la hora de, digamos, hablar o incluso a la hora de hablar por teléfono. Ocupan bastante lo que son el deletreo, ¿verdad? El deletreo. Y ellos por eso le dan mucho interés a lo del spelling bee. Ustedes se han dado cuenta. Miss, el Spelling Bee es como de esas competencias que hacen en Estados Unidos en Sí, las escuelas, ¿no? las competencias de spelling, las competencias de ellos le dan mucha importancia a eso. O sea, es casi similar a cuando, ¿se acuerdan que en El Salvador hace años hacían el concurso de ortografía? Sí, es cierto.
como un deletreo. Ajá, entonces ellos, el de ellos es deletreo y es verbal. Y el de nosotros era por escrito, ¿verdad? Y era ortografía en general, porque ortografía es como un poco más complejo que el spelling. O sea, la ortografía incluye también el spelling, pero también incluye lo que son los signos de puntuación. El spelling es la cómo se escriben las palabras, y también en español eso es muy importante, ¿verdad? Así es. Bien, entonces vamos a empezar con el alfabeto así fonéticamente, ¿verdad? Porque buenas noches. Para que tengan menos problemas, good evening, para que tengan menos problemas a la hora de aprenderse cómo suena cada una de las letras. Entonces vamos a ir columna por columna. Ok. Ey. 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 Age. Age. J. J. K. K. Si se fijan, todas estas se escucha lo que sería la misma base, ¿verdad? A. A. H. J. K. ¿Verdad? A. A. Ok. A. K. Vamos con la segunda columna. B. 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 C. C. D. 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 E. E. G. P. P. T. T. V. V. Z. Z. Acordémonos que tenemos que tener cuidado con las consonantes, de poner donde, como debe de ser. Por ejemplo, la B esta, la primera B, es labial, o sea, con ambos labios. B, ¿verdad? Sí. B, B. Entonces, sí es paliatal, o sea, sí, que va la lengua atrás de los dientes de arriba, ¿verdad? Sí, sí. D. D. E. G. 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 P. 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 T. 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 V. Esta segunda B es labio dental, o sea, el labio de abajo con los dientes de arriba. V. B. 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 Z. B. Z. Z. Ajá, vamos con el siguiente, la siguiente columna. F. F. L. F. L. M. M. N. M. N. S. S. X. 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 Z. X. Z. Z. I. 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 Y. 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 O. 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 Q. 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 U. 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 W. W. R. R. Entonces ahora ustedes
anoten su nombre, ¿verdad? Porque lo vamos a empezar a deletrear. Entonces anoten su nombre, ¿verdad? Voy a hacer algo que se llama room. Ay. Ay. ¿Verdad? Lo voy a dividir el grupo. El grupo lo voy a dividir y entonces con las personas que esté con usted ahí en el grupo, se van a estar deletreando entre ustedes sus nombres, ¿verdad? Entonces vamos a ver. A ver, somos 24. R. No la veo. La R se pronuncia R. R. No, me equivoqué, pero no se me está la. Que ya le pregunto a la persona. Sí. Va. La R se pronuncia R. 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 Es esa que está en el por último, en la última columna. Por ejemplo, my name is Ruth. Entonces sería R-U-T-H, Ruth. Y mi apellido es Hernández. Entonces sería H-E-R-N-A-N-D-E-Z. ¿Verdad? Hernández. ¿Qué? Lo mismo tienen que hacer ustedes con sus nombres. Entonces, como somos 24, voy a hacer ocho grupos. Voy a hacer ocho grupos. Ahí entre ustedes se ponen a decir sus nombres y deletrearlos, ¿verdad? Cada uno. Así como presentándose entre ustedes, ¿verdad? Vamos a hacerlo ahorita. Bien, entonces se pueden ir a su y hacer sus Hello. Okay. Then you have to introduce yourselves and spell your names. Okay, for example, hi, my name is Ruth Hernandez. Nice to meet you.
Then what of you can say, how do you spell your name? And I will say, Ruth, R-U-T-H, Ruth, okay? Hello? Hola. Diego, introduce yourself, please. No se escucha. Georgina. Uy, hola. Deben de hablar entre ustedes y deletrear sus nombres. Vale, perfecto. Okay. Y Catherine. The same. Hola, hola. Okay. Entre ustedes deben de presentarse, o sea, dar sus nombres y también deletrear sus nombres. ¿Verdad? Pero no los escucho que lo estén haciendo. Hi, my name is Catherine. Nice to meet you. Okay, how do you spell your name? My name and spell is K-A-T-H-E-R-I-N-E. Okay, thank you. And Georgina? My name is G-A. No, G-E. G-E. U. R. No, O. 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 R. R. G. I. N. E. No sé. Está correcto. A. A. Okay, Georgina. Okay. What about Diego? Diego? No se le escucha, Diego. Diego. Bueno, ha de estar en otra cosa, Diego. Bien, voy a ir a visitar otros grupos. Traten de deletrear otros nombres o sus apellidos también para mientras. Vaya, perfecto. Okay. Okay. Si quiere Inés, usted, Katherine. Sí. Ajá, ahorita sí. ¿Qué dijo? Bye, ah. Okay. Está grabando. Ajá. Ah, yeah. My name is. Ajá. Sofía Rojas. Sí. Se deletrea S-O-F-I-A. Está bien, Bea. Sí, está bien. Sí, está bien. Y Rojas se deletrea R-O-J-A-S. Está bien. Okay. Sofía, pero como a usted ahí aparece como Michelle Martín. Ajá, y nosotros le decíamos Michelle, y porque ella dice Michelle Martínez en su celular. Ahí solo que deletreamos Michelle Martínez todas, ¿verdad? No cambió mi nombre, pero ese es mi nombre, Sofía. Y nos sirve para practicar. Sí, cabal, Michelle, ajá. ¿Qué les parece si lo deletreamos también, todas? Está bien, sería M. Uh-huh.
cheating because it is easier to spell Sofía than Michelle. Como un alias. That's why I love my name, my first name, Ruth. Okay, you are doing a great job. Gracias. Thank you. Entonces, ready. No sé si es cierto. I don't listen. Ya se salieron de su breakout room. Yes. Ajá. Y hicieron lo del spelling de sus nombres y apellidos. Yes. Yes. Okay. Okay, I have heard some of you doing the things you were doing well, and some others didn't speak at all. Okay. Now, let's continue with the alphabet. We will repeat it again. Okay. Now hoy vamos a hacerla en el orden que debe de ser, o sea, en alphabetical number, alphabetical order. Y no estaba
Y usted no estaba. Vaya, no es para que estén peleando a esta hora. Si están peleando, cierren los micrófonos. No nos tenemos que enterar del play. Vaya, ya la muteé. Gracias. No se pongan a pelear con el micrófono encendido. Tío Cuarte. Bien. Entonces, esta práctica ya la hicimos. Y tenían también ustedes él les recomendaba que es para que usted grabe su propia voz, ¿verdad? Y lo pueda compartir. Pero como tenemos la ventaja de que tenemos el WhatsApp también, lo podemos hacer en WhatsApp, ¿verdad? Para que ahí nos estemos escuchando. Entonces ustedes pueden mejor grabar de un solo el mensaje en WhatsApp y ahí podemos estar escuchando cómo usted está diciendo su nombre y el de sus compañeros, ¿verdad? Entonces con eso terminábamos la primera clase y hoy vamos ya con la segunda clase. La segunda clase. Ya lo están viendo. Sí. Ok. Sí, se ve. Entonces, yes. Lesson two. Ok. Now, repeat after me. By education. By education. Education. By education. I mean. An all round drawing. An all round drawing. Of the best in child. Puede volver a ver. Of the best in child. And man in body. Mind and spirit. O sea que para entender la educación tenemos que traer lo mejor del hombre y lo mejor del niño, ¿verdad? Y unirlo en una mente y un espíritu. Entonces, si ustedes se fijan, los niños, es raro el niño que guarda, ¿cómo se llama? Rencores, ¿verdad? O sea, usted con un niño se puede disgustar un ratito, pero el ratito ya está otra vez jugando como que nada y hablando como que nada. Entonces, son bien, bien fácil, ellos perdonan, incluso cuando usted no pide perdón, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que si nosotros nos comportáramos como niños, sería un mundo mejor, ¿verdad? Porque también hay niños, sé que hay niños que son como bien selfish, ¿verdad? Pero hay muchos niños que les gusta compartir, ¿verdad? Entonces, es más, la mayoría de niños comparten, ¿verdad? Y la mayoría de niños tienen muy buenos sentimientos. Entonces, si dejáramos que nosotros como adultos siguiéramos teniendo esas cosas de los niños, el mundo sería mejor, ¿verdad? Ok. Este era Mahatma Gandhi.
Bien, entonces esto ya lo hicimos, el repaso de lo que era de alphabet sounds. Este es el alfabeto ya en orden. Y ahí se mira cómo es que se pronuncia, ¿verdad? Escrito cómo se pronuncia. Para que tal vez se les es más fácil aprenderse. Y este, vamos a la plataforma porque necesitamos hacer el knowledge check. Bien, este. El knowledge check. Bien. Es el 1.7, ¿verdad? El 1.3 ya lo hicimos la vez pasada. Entonces hoy vamos a hacer el 1.7. Repeat after me. Listen to 5 conversations and check the correct answer for each. ¿A ustedes les aparecieron las conversaciones? No, ¿verdad? Es que no me están apareciendo las conversaciones aquí. Me mutió, ¿ok? Este, quiero ver si ustedes escuchan esto. ¿Lo escuchan? No, 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 nada. No, 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 sé. No, nada, nada, nada. Permítame. No, no. Permítame. Yo lo descargué para escucharlo porque tampoco me dejaba escucharlo, entonces lo tuve que descargar. ¿Y ahora? ¿Y ahora sí lo escuchan? No, no. Tampoco. No, no se escucha. Permítanme, permítanme. Voy a salirme de estos. Vaya, este, solo se lo voy a mutear a todos porque necesito que escuchemos. Okay. Vale. Solo alguien que me conteste si están escuchando. No. No, no se oye. No. No. ¿Esto se escucha ahora? No, no se escucha. Solo se escucha su voz, nada más. Hoy sí. Listen and check the correct answers. Ahora sí. One. Yes. Your name is John Lee? That's right. And how do you spell your first name, yo ser, creo Mr. que, Lee? Yo se los estoy compartiendo. J-O-N. Okay, thank you. Two. Sarah Brown. Your first name is spelled S-A-R-A-H? No, my name is spelled S-A-R-A. I'm sorry, could you repeat that? Yes, it's S-A-R-A. Got it, thanks. Three. My name is Stephen Jones. Thank you. Stephen, that's S-T-E-V. No.
It's spelled S-T-E-P-H-E-N. Oh, excuse me. S-T-E-P-H-E-N. That's right. Four. Your name, please. It's Katherine Simpson. Is that K-A-T-H-E-R-I-N-E? No, it's K-A-T-H-R-Y-N. Oh, so it's K-A-T-H-R-Y-M. Thank you, Ms. Simpson. Five. And what's your first name, please? It's Chris. Is your name spelled C-H-R-I-S? No, it's spelled K-R-I-S. Chris with a K. Chris with a K. Thanks. Yeah. Si gusta, se los puedo volver a poner. No sé si quieren. Sí. Sí. Gracias, porfa. Va, ahorita sí, va de nuevo. Va, ahorita va de nuevo. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. One. Your name is John Lee? That's right. And how do you spell your first name, Mr. Lee? It's J-O-N. Okay, thank you. Two. Sarah Brown. Your first name is spelled S-A-R-A-H? No, my name is spelled S-A-R-A. I'm sorry, could you repeat that? Yes, it's S-A-R-A. Got it. Thanks. Three. My name is Stephen Jones. Thank you. Stephen. That's S-T-E-V. No, it's spelled S-T-E-P-H-E-N. Oh, excuse me. S-T-E-P-H-E-N. That's right. Four. Your name, please. It's Katherine Simpson. Is that K-A-T-H-E-R-I-N-E? No, it's K-A-T-H-R-Y-N. Oh, so it's K-A-T-H-R-Y-N. Thank you, Ms. Simpson. Five. And what's your first name, please? It's Chris. Is your name spelled C-H-R-I-S? No, it's spelled K-R-I-S. Chris with a K. Chris with a K. Thanks. Okay. Okay, thank you very much. Gracias. Thank you. Thank you. Ya lo pusieron todo, ¿verdad? Bien, vamos a enviarlo a ver si cómo quedó. Yes. Sí. Vale, ahí están todos, están todos correctos, ¿ven? Revisen. J-O-N, John. J-O-N. Conversation 2. S-A-R-A. Conversation 3. S-T-E-P-H-E-N. H-E-M. S-T-E-P-H-A-N. Okay. In conversation 4. K-A-T-H-E-N. R
Y-N. Catherine. K-A-T-H-E-R-Y-N. I-M. In conversation 5, K-A-R-I-S. Okay. A-R-A-S. Statements es lo mismo que decir sentences. By the end of this class, you will learn how to form statements and questions using the verb to be. Okay? That's okay. Okay. Vamos a ver primero el uso del verbo to be. Okay. Teacher, una recomendación. Deberían de todos apagar el micrófono, por eso es la interferencia. Fíjese que los estoy muteando y todavía sí se oye. No sé qué es lo que pasa. Bien. The verb to be. En el caso del verbo to be, para la gente de habla inglesa es un solo verbo y para nosotros son dos verbos. Es el verbo ser y el verbo estar. Entonces, por ejemplo, I am or I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. He's over there. It's my math book. It's Miller. My last name is Miller. It's Miller. Okay? Now, are you Stephen Carlson? Yes, I am. No, I'm not. How are you? I'm fine. Okay. The pronouns and the verbs. Here we have first, second, and third singular. First, second, and third person plural. Okay. The first person singular is I, the one that is speaking. And for I, the verb to be is am. The second person is you,
the one that I'm talking directly to. And the verb to be for you is are. And in the case of the third person singular, which is he, she, and it, the verb to be is. Then for first person plural, we are. Second person plural, you are. Third person plural, they are. Okay, and here, this is something that you should try to make the people from other countries to understand that in Spanish, we have two verbs for verb to be. One is ser and the other one is estar. We use the verb to be as ser when we are talking about jobs and professions, relationships, adjectives of appearance, nationalities. Okay, for example, I am a teacher. I work as a teacher, as an English teacher. Relationships. I am your teacher. I am their mother. Okay. Adjectives of appearance. He is handsome. She is beautiful. Okay. So ese es ser. Okay. And about nationalities. I am Salvadorian. Okay. Y por cierto, le vamos ganando a los panameños. Bien. Verb to be as a star. We use be as a star for places, adjectives of mood, and as an auxiliary to write sentences in present continuous. For example, I am at church. Estoy en la iglesia. Estoy. Adjectives of mood. I am hungry. Tengo hambre o estoy con hambre. Estoy hambriento. I am hungry. Estoy hambriento. As an auxiliary to write sentences. In present continuous. I am working. Estoy trabajando. I am reading. Estoy leyendo. Okay. Here we have the affirmative, negative, and interrogative sentences. I am a student. I am not a student. Am I a student? You are a carpenter. You are not a carpenter. Are you a carpenter? He is a doctor. He is not a doctor. Is he a doctor? She is a dentist. She is not a dentist. Is she a dentist? We are teachers. We are not teachers. Are we teachers? You are drivers. You are not drivers. Are you drivers? They are mechanics. They are not mechanics. Are they mechanics? Well, about these interrogative sentences or statements, we know them also as yes, no questions. You may answer them with yes or with no, and the structure that the short sentences have. Okay, you don't need to give more information. But from this yes, no questions, you may have WH questions. And for the WH questions, you have to give information. Okay.
Any doubts? ¿Alguna duda? ¿Cómo se pronuncia am? I am. No, no. Esta, la tercera de interrogativa. Por favor. Am I a student? Am I a student? Thank you. Are you a carpenter? Is he a doctor? Is she a dentist? Okay. Am I a student? Dígame. Tengo una pregunta. Yo siempre me he confundido cuando vamos a usar a y an. Si por lo general a se usa cuando es consonante, ¿verdad? O, pero en escritura o en pronunciación. A y an. A y an. Vaya, sí. La diferencia es que ambos son artículos indefinidos, pero vamos a ocupar an cuando la siguiente palabra, o sea, la palabra a la que preceden, comienza con un vowel sound. Pero fíjense bien, sound, o sea, sonido vocálico. ¿Por qué estoy especificando sonido? Porque algunas veces la U, por ejemplo, cuando decimos university, ahí no suena a U, sino que suena a university. Entonces, el sonido no es una vocal. Entonces, decimos a university, ¿verdad? En cambio, si decimos umbrella, ahí sí es un sonido vocálico. Entonces, ponemos an umbrella. An umbrella. ¿Verdad? Disculpen, corazones, les quiero hacer una aclaración. Si vamos a estar gritando en la casa, pongamos el micrófono fuera de línea, porque se oye feo estarnos enterando de cosas que no deben de ser de la clase, ¿verdad? Discúlpenme que se los esté diciendo así, pero bueno, a mí por lo menos no me gusta estar escuchando gritos, ¿verdad? Entonces, y a nosotros tampoco. Entonces, o sea, yo siento que estarse comunicando por gritos no es la forma más buena que existe de comunicación, ¿verdad? Y entonces, pero si usted está acostumbrado a hacerlo, está bien, ¿verdad? Pero es su casa, es su decisión. No lo recomiendo yo. Es una cosa bien fea. O sea, no lo recomiendo como convivencia entre humanos, no es bueno estar haciendo eso. ¿Y cómo se llama? Pero si lo va a estar haciendo, nosotros no tenemos por qué enterarnos, ¿verdad? Tengamos ese cuidado, por favor. Bien. Entonces, en el caso de esa es la diferencia. Se ocupa a cuando la siguiente palabra va a ser un sonido de consonante. Y se ocupa an cuando el siguiente va a ser un sonido vocálico. Pero estoy hablando de sonido, porque muchas veces, por ejemplo, en el caso de la H, que es muda, algunas veces es muda y algunas veces suena a J. Entonces, algunas veces va a ser sonido vocálico y algunas veces va a ser sonido de consonante. Entonces, en ese cuidado hay que tener. No es solamente que ortográficamente sea una vocal, sino que el sonido sea de una vocal, ¿verdad? Entonces, es entonces que se ocupa an. Entonces, ¿estamos bien ahí? Esa es la diferencia, el sonido, no es la letra, no es la letra, porque como les expliqué, en el caso de you,
University. O sea, se escribe con U, pero como se pronuncia sh, o sea, es una como DZ a la hora de la pronunciación. Entonces, se toma como que fuera sonido de consonante, ¿verdad? University. Entonces no decimos an university, sino que decimos a university. ¿Ok? Esa es la más clásica. Bien. ¿Solo esa era la pregunta? ¿Sobre cuándo se ocupa a y an? Ambos significan un una. Ambos significan un una. Pero se ocupa para los sonidos de vocal, an, y para los sonidos de consonante, a. Bien, entonces seguimos. En el caso del verbo to be, el verbo to be es un caso especial porque él sirve como auxiliar para sí mismo. Si ustedes se fijan, cuando tenemos aquí el negativo va inmediatamente después del verbo to be. Y en el caso del interrogativo, el verbo to be va al principio y después sigue el sujeto y después el complemento, ¿verdad? Entonces, es un caso especial porque con los other than be, o sea, con los otros verbos que no son el verbo to be, cuando vamos a hacer la forma negativa y la forma interrogativa en los tiempos simples, se ocupa el auxiliar do or does, ¿verdad? Tanto para hacer el negativo como para hacer el interrogativo. Entonces, ahí esa es la diferencia entre los other than be y el verbo to be. Si el verbo to be sirve para sí mismo como auxiliar, no necesita de un auxiliar para hacer el negativo y el interrogativo. Y casi cada persona tiene diferente, ¿verdad? Porque en el caso del verbo to be, para I es am, para you es are, para he, she, and it es is, para los otros en plural son are. ¿Ok? Entonces hoy vamos a hacer el otro knowledge check. Entonces dice, completar las conversaciones, ¿ok? Ahora voy a pedir voluntarios. Van a leer el pequeño diálogo y van a dar la respuesta. Entonces, primer voluntario. Yo, Miss, tal vez, si no me equivoco. Okay. No, de él, aunque se equivoque, ¿hola? Lo vamos a corregir. Aunque se equivoque, sí, la corregimos. Ajá. Ajá. Excuse me, are you Steven Carson? No, I am not. Okay, good. No sé si será antes. Okay. Now, está bien. Someone else? Okay. Number two. My name is David Medina. Okay. Is David Medina. Number three. Steven is over there. Steven is over there. Okay. Number four. Are you Steven Carson? Perdón, sí, está bien. Are you Steven Carson? Así está bien. Number five. He is. Hi, she is Nicole Johnson. No, I'm. Hi,
I'm Nicole Johnson. I'm Nicole Johnson. Y entonces aquí. It's nice to meet you. Okay. Vamos a ver si así está bien. Sí. Mire, damos buena copia nosotros. Así es, así eran, miren. Traten de respetar lo que son las mayúsculas, por favor. Yo sé que ahora como que no les dio problema con respecto a eso, pero vayámonos acostumbrando a que cuando sea mayúscula escriban mayúscula, cuando sea minúscula escriban minúscula. Dígame. Miss, en el number 5 yo lo coloqué también, pero me salió con cosita. No sé si con la mayúscula quizás, déjeme ver, o la plequita que puse. Sí, tiene que poner la que está a la par del cero, a la derecha del cero. ¿Lo voy a volver a enviar? La que está a la derecha del cero. Ah, bueno. Sí, es que si lo que usted pone es el acento, se lo toma como mal. Tiene que ser la apóstrofe. Ajá. Vaya, ¿vamos bien ahí? Ok. Nice. El siguiente era de intercambiar los números telefónicos, ¿verdad? Vale, como ya son las 10, solo vamos a repasar lo que son los números, lo que serían los dígitos, ¿verdad? Los dígitos, que esos son los que necesitamos a la hora de dar los números telefónicos. Solo necesitamos del 0 al 9. Entonces, solo vamos a repasar los números esos. Y mañana vamos a hacer el ejercicio de dar los teléfonos. Solo quiero hacerles una aclaración. En inglés, a la hora de usted dar un teléfono, se dice número por número. Si ustedes se fijan, cuando dice, hable al 911, nosotros decimos 911. Ellos dicen 911. 911. Porque así se dicen los números. O sea, los números telefónicos se dicen número por número, ¿verdad? En cambio, nosotros decimos como 1-800, decimos 500 con no sé con cuánto, o por lo menos lo dividimos de dos en dos, ¿verdad? 22, 24, 37, 29, así, ¿verdad? Entonces, todavía me acuerdo de mi primer número telefónico en El Salvador. Bien, entonces, pero vamos a repasar entonces los números para que ustedes puedan hacer ese ejercicio mañana y con eso terminamos ya lo que sería la lección 1. Now, repeat after me. Zero. 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 También el cero lo dicen como O. 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 Okay. O. One. 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 Two. 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 Three. Two. Three. Three. No. Three. Fíjense la diferencia. Es three. 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 No, no es, óigame, no es tree, porque tree es árbol. Es árbol. Es árbol. Three. Acuérdese de poner
La lengua entre medio de los dientes. Seven. Eight. Nine. Ok, entonces ahora ustedes van a anotar cualquier número telefónico, ¿verdad? Y van a hacer el repaso de decirlo, acuérdense, número por número, ¿verdad? Para este, para que estemos preparados para mañana, ¿verdad? Que vamos a hacer ese ejercicio de dar diferentes números. Que Dios me los bendiga, se me cuidan preciosos, nos vemos mañana. Amén. Bendiciones. Bye. Take care. Bye. Have a nice day.